Miren, estas manos están súper resecas. Tengo que estar a cada momento hidratándome las manos porque si no, parece una cosa extraña. Así que me voy a colocar un poquito porque no me había puesto nada. Me coloqué así un poco de aceite en el cuerpo y un poquito de crema así, pero lo que es la crema de mano en sí, no me la había colocado. Me he dado una mini manita de gato en la cara. No fue que me hice tantas cosas. Cuando quiero, mi amor, me maquillo así bien maquilladita, pero cuando no quiero tantas cosas, bueno, pues lo que me hago es algo sencillito para estar bella, hermosa, preciosa, amor, siempre. Hasta en la mañana, aunque vaya a estar en casa, me gusta estar siempre arregladita, como esa guitarra bien sistemadita. Voy a hidratar los labios, porque con otros labios recién, como amor, no me puede estar. Este lo compré en Avon, lo compro siempre. En todas las carteras tengo uno de estos, en el trabajo, aquí en casa, en la cocina, en el baño de aquí, en el baño de abajo, en todos los lados. Porque siempre tiendo a hidratarme los labios. Se no tiene color, un poquitito, porque es más para hidratarme los labios. Así que bueno, yo sé que ahorita cuando inicié el vídeo, literal, parecía una gallina Gareth Cobas. Que yo dije, la familia bella, mi amor, cuando ve este desgrey, se van a asustar, pero bueno. Así me despierto en las mañanas con el desgreñe. Bueno, pienso que casi todos nos despertamos así con un súper desgreñe. Me dejo unas desgreñitas y me voy a colocar un ganchito. Este ganchito, miren, qué bonito está. Lo estoy comprando donde los chinitos, la tienda china, me costó menos de 1 euro, bien económico. Cuando lo vi, dije, bueno, me lo voy a tomar. No sé si ustedes logran ver bien, espérense. A ver, poniendo así, miren, por aquí tengo las manos un poquito resecas aún. Miren qué bonito está. Me encantó desde que lo vi. Que para ponérmelo, para estar aquí en casa, está súper bien. Me voy a recoger un poquito. Eso lo voy a poner aquí así. Y ya lo que son esos de los laditos, que me gusta cuando estoy en casa. Y algunas veces hasta para salir, amores, me lo recojo así. Me encanta recogérmelo así de esa forma porque es algo rápido. Y me veo peinadita. No me veo desgreñada. Me coloco ese ganchito por aquí, mi amor. Fíjense que como está nuevo, está un poquito durito. Como puse la crema, tengo la mano un poquito enredadosa. Así que vamos a... Ahora sí. Me coloco eso así. Y ya estoy, mi amor, lista para empezar el día. Familia bella, ahora sí, buenos días de nuevo. Deseándoles de todo corazón que su día sea muy bonito, súper bendecido. Por aquí hace un sol, pero un sol tan bonito, mi amor, que yo estoy hoy súper contento. Ustedes saben que la Marian por aquí es bastante solar y desde que los días son así soleaditos, bueno, pues así me siento yo, súper contenta. Si son nuevos en el canal, mi nombre es Marian. Para mí es siempre un placer tenerles a cada uno de ustedes por aquí, por el canal. Así que bienvenidos sean todos al vlog del día de hoy. Este es el cuartito de regreso. Ustedes saben que esto aquí es un baño que tiene incluso ya todo, todo como la predisposición para lo que es el baño. Pero mientras tanto, lo tenemos aquí con muchísimos regueretes. Bueno, tenemos cosas guardadas que cuando ya se vaya a hacer bien el baño, bueno, pues sacamos todo esto de aquí. Como ustedes saben, todo esto son cuadros que el abuelo de Ale le dejó cuando murió. Le heredó muchísimos cuadros. Entonces ahora pretendemos colocar un cuadro en la sala y vamos a elegir para ver cuál es que vamos a tomar de todo esto que aquí hay. Me dice Ale que eran muchísimos cuadros cuando su abuelo falleció, que repartieron cuadros para todo el mundo, porque bueno, él eso hacía, pintaba cuadros. Aunque la tecnología. Sí, también, también. Bueno, vamos a ver cuál elegimos, porque ya le lo puso así, de esa forma, para que no se vaya a romper, no se vaya a maltratar. Y la verdad que están bien cuidaditos por aquí. Y hablando de cuidaditos, este es otro mueble, este mueble, mira. Pretendo también reformar este. Vamos a ver más adelante si vale la pena o si no vale la pena reformarlo, o mejor compro otro para colocarlo aquí arriba en el pasillo del segundo nivel. Porque como es pequeñito, que quiero algo así bien pequeñito para colocarlo aquí, es posible que utilice ese mismo, ya que es una madera súper buena. Y bueno, un futuro si quiero compro uno. Pero si tengo uno aquí, amores, miren, en buena condición, simplemente reformo este y ya. Así que elegimos el cuadro y después nos vamos corriendo para allá abajo porque la hora avanza. Y Alex en un rato
Tiene que irse a trabajar. I've been flipping pages since I could remember. That told me I had to be within the lines of 2 degrees and 9 to 5. And I've been working after work since last September. Working after work, yeah. I stay up late on the weekdays. Late on the weekdays. I never tell when we say. Yeah. I never want to look back and wish I could have been. I've never got no regret. The hours I've been putting in. So take a chance on faith. Your mind. Ballist, please. So take a chance, take a chance. A chance on faith. So take a chance, take a chance. Take a chance on faith. So take a chance. I never want to look back. Take a chance, take a chance. Take a chance on faith. Take a chance on faith. Alex está en el garage buscando lo que es un tape y unos clavitos para colocar ese cuadro. En un principio buscamos este, que este incluso lo tenía en la otra casa que vivíamos, en Casa del Cerugo. Y también tenemos por acá este otro cuadro. Entonces, estamos viendo, sí, colocamos este, que está aquí, que también es bonito. O, si colocamos este. Yo pienso que vamos a colocar este. Díganme ustedes en los comentarios cuál ustedes habrían puesto aquí, cuál ustedes pondrían en esa parte del mueble. Como es blanco, se puede colocar cualquier color porque las paredes también son bien blancos. O, uno, ¿les gusta este? O dos, este. Hemos traído los dos, pero no vamos a colocar los dos. Vamos a colocar uno en esa parte de acá y ya en otra parte de las paredes de la sala, bueno, pues colocamos el otro. Emma está aquí con su bebé y David está aquí haciéndole compañía a Emmita, lo que ellos ven los muñequitos. Como ustedes ven, hemos colocado el cuadro. Me gusta muchísimo los colores que tiene y con el mueble de ese color se ve muy bonito, al menos a mí me gusta. Como dicen, para el gusto los colores. Este que les mostré en un primer momento, bueno, pues lo vamos a guardar y ya más adelante es posible que lo coloquemos también en la sala. Como hoy es el día del amor y de la amistad, aunque es solo los días, pero bueno, ese es el día que han puesto para celebrarlo. Mi esposo desde tempranito, cuando yo me quise salir de la cama, ya mi esposo amor estaba aquí comprándome cositas, bueno, pues para hacerme sentir especial, aunque todos los días él lo hace. Me ha comprado esos chocolates que son mis preferidos, que él sabe que me gustan muchísimos. Y miren qué cosa más bonita, que ahora los voy a poner en, lo voy a colocar en un jarrón. Esos tulipanes, ese está hermoso, rojo. Y miren esos otros tulipanes amarillos. Y bueno, voy a hacer el jueguito de que sea bonita con estas florecitas pequeñitas que el nombre, amor, el nombre lo sé. Lo voy a buscar y ya después se lo pongo aquí. Sinceridad ante todo. No me sé el nombre de esto. Si alguno de ustedes saben cuál es, por favor, déjenmelo aquí escrito en los comentarios. Pero esto está hermoso. Ustedes saben que incluso la damos el otro día. Les decía que los tulipanes a mí me gustan muchísimo porque se ven tan bonitos. Así que bueno, ahora los coloco bien y lo pongo aquí bien sistemadito, pero están hermosísimos. Cuando lo vi dije, mi amorcito, muchísimas gracias por el detalle tan bonito. Y bueno, esto lo voy a guardar porque Emmita desde que vio la cajita de una vez ya quería que le diera chocolate. Y bueno, lo voy a destapar más tarde, que así le doy uno a Emmita. Lo compartimos todos en familia. Aprovecho el momento para desearles feliz día del amor y de la amistad a cada uno de ustedes, que pasen un día muy bonito junto a sus seres queridos. Aunque como les decía, el día del amor es todos los días y el día de la amistad también. Pero este es un día que han predispuesto para celebrarlo, para festejarlo. Un día que las personas aprovechan para regalar, para hacer detalles.
aunque no debemos esperar solo este día 14, sino que todos los días, en cualquier momento, cuando usted tenga deseo de agradar a alguien, amores, hágalo sin esperar solo el 14 de febrero. Hoy es un día, dime mi amor, ¿qué pasó? Ay, mi madre, ya aquí te invita que esté llenado los pies de lodo porque se fue al tobogán. Y yo incluso le lavé los zapatos porque el otro día también lo hizo, pero bueno, yo ahora la limpio, su padre fue a asistirla. Bueno, el día de hoy hemos visto a una señora, ustedes saben que estamos en busca de una chica o una señora para que nos ayude con Mita. El día de ayer vimos una, el día de hoy vimos otra y vamos a ver a cuál de las dos, ahorita Alex y yo nos vamos a sentar para ver cuál de las dos es más recomendable para el cuidado de Amy. Así que bueno, me voy a poder arreglar esto y ayudar a Ale con Emita, que ha hecho un desastre. Through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away, they were simpler times. Fuerte, pon la llave. Bravísimo. Así se hace, mi hijo. Hoy es un día espectacular, es un día bastante soleadito. Incluso no hace un frío tan fuerte. Mire quién está por ahí. La gordita Ana, ¿está cerrado? Bravo, mi amor. Así que bueno, nosotros ahora vamos de salidita. Para Alex se lo damos. Aprovechando que el día está tan bonito. Ya ustedes más o menos por ese logo de la M saben dónde es que estamos. Hemos venido con los niños al McDonald's, ya que a David le encanta. Y pidió desde ayer de que si lo podía mostrar el día de hoy. Y bueno, a Emma más o menos come alguito. Así que aquí estamos, almorzamos. Ya después vamos para la casa, porque Alex el día de hoy inicia a trabajar en la tarde bastante temprano. Estos días, amores, por aquí en Italia, en todos los lados, por al menos en esta región, están haciendo trabajo en todas las calles. Madre mía, hay unos tapones, unas colas y su madre. Así que yo veo que eso está full de gente. Vamos a ver si podemos encontrar una mesa aquí disponible. El esposito ahí, ñaquini. Thank you.
ya estamos en casa desde hace muchísimo rato. Incluso ya Alex se fue a trabajar y yo estoy, ustedes ven por aquí que tengo la aspiradora porque pretendo ponerme a aspirar un poquito lo que es aquí la parte baja, porque ya el segundo nivel está limpiecito, nuevecito de paquete. El McDonald's estaba lleno de gente, amores, que duramos como algunos 20 minutos más o menos para poder conseguir una mesa, porque eso estaba lleno. Una, como los niños están de vacaciones, que es hasta ya el día de hoy, ya mañana si Dios quiere, tanto Emita como David ya van a su rutina normal. Entonces las personas, como los niños estaban en casa, y como se celebra el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, entonces, mi amor, eso estaba lleno, que no encontrábamos mesa, como les decía, y la orden duró muchísimo rato para salir, que eso fue comer y salir, amores, corriendo como un cohete para la casa porque Alex tenía que irse a trabajar. Así que bueno, Alex vino rápido, se vistió, tomó su café y arrancó por ahí. Yo en tanto después me puse fuera porque había muchísimo sol y me senté un rato para calentarme un poquito en lo que Emita hacía su siesta. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Me están llamando? Déjame ver. Claro que sí. Estoy llamando a Costi. ¡Tesoro! ¡Chao! Dios bene. ¿Y tú? La casa y miren a quién tengo por aquí, mis chocolates preferidos que me ha regalado Alex el día de hoy. Así que me voy a sentar en la sala para compartirlo con Emita y con David. Alex, antes de irse al trabajo, bueno, pues se comió uno y lo compartió incluso con Emita, y yo ahora compartiré esto con ellos. A Emita me voy a comer uno para las dos porque no quiero que Emita coma mucho chocolate porque no es que le hace mucho bien. Así que de uno, mitad para Emita, mitad para David, y a David sí le voy a dar un chocolatico entero. Cuando Emita vea eso, ustedes van a ver la reacción. Lo primero es lo primero, y es llevar esta aspiradora para acá, para el garage. Emi, mira ahí donde está. Ella viene corriendo a tomar la caja. Vamos a compartirlo, ¿eh? Esta Emita es una golosa. Vamos a abrirlo, ven. Es una golosa. Cuando su padre llegó con eso, ya una vez dijo que era de ella. Lo abrimos. Vamos a limpiar la nariz primero, mi amor. Emita me ha dejado con la boca abierta en esta casa el día de hoy, 14 de febrero. Ha sucedido lo nunca visto. Cuando tomo el chocolate, que le estoy dando Emita la mitad, ha dicho que no quiere. ¡Muchi! Sí. Emita le ofreció chocolate y dijo que no. Miren. Miren a David cómo está. Sorprendido, porque Emita es una golosa. Que es difícil que ella no diga que no. Que si uno se lleva de ella, le daría dulces todos los días. Así que bueno, mejor todavía que no quiera chocolate. Porque ella hoy comió con Alex un poco de chocolate. Y es posible que por eso no lo quiere. Mucho se comió uno también. Mira él cómo está. Todavía está reaccionando al no de Amy. Bueno, amores, es en forma de broma. ¿Qué pasa, chicha? Así que bueno, me como esto y ya después me pongo a jugar un ratito aquí con Emma. Y David está por ahí estudiando porque en estos días tiene examen de matemática y tiene que fajarse bien fajado para que saque unas buenas notas. El día de hoy, 14 de febrero, quiero enviar unas felicitaciones súper especiales a dos integrantes de la familia de ella, a mi hermosa Bárbara López y a mi otra hermosa Nani,
Que Dios me le colme de sus más ricas bendiciones. Espero de corazón que hayan pasado un cumpleaños súper bonito. Y les envío un abrazo súper grande, súper gigante. Y que lo hayan cumplido súper feliz el día de hoy. Yo por aquí ya he arreglado todo. He limpiado la cocina, he lavado el piso. Jaimita está en pijamada. David también. La que falta, como siempre, soy yo. Que mi amor, me quedo siempre de último. Que hasta que no estén los niños arregladitos y toda la casa también, bueno, pues yo lo cojo suave. Ahora iré a darme una rica ducha, a prepararme porque mañana me toca madrugar para ir a trabajar. Así que este video el día de hoy lo voy a dejar hasta aquí. Como siempre, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por los mensajes tan bonitos que nos dejan siempre, por tenernos siempre pendiente. Muchísimas gracias. Otra cosa, que en el video que estuve subiendo antes que este, muchos de ustedes me preguntaban por la blusa que tenía puesta. No sabía que esa blusa te iba a gustar tanto. En el último haul que les publiqué a ustedes de Shein, bueno, pues en ese haul yo les mostré esa blusita. También está el link y también está un código de descuento, que si a ustedes les gustó tanto, bueno, pues aprovechen, vayan a este último videito, al último haul de Shein, copien el link y lo va a llevar directito donde está la blusa y así la pueden comprar si les gustó tanto. Esa también que tengo puesta el día de hoy es de Shein. Incluso miren, estoy, mi amor, haciéndole honor al día de hoy a San Valentín porque estoy con corazoncito por todos los lados. Dime, mi amor. Ve, mi amor, en mi que le estoy diciendo David Brazo. Así que, amores, nos seguiremos viendo en un próximo videito. Chaito, pues.